la Unión Deportiva jugaría la liguilla de ascenso. El primer objetivo se había cumplido, pero las fatigas y la tensión no abandonaban a nuestros colores. Teníamos que batirnos con los gigantes, contra los más duros, frente a los mejores. Las caprichosas bolas nos habían emparejado con la leosa Gimnástico de Tarragona. El triunfo nunca acompañó a la Unión Deportiva en los comienzos de las tres liguillas anteriores, pero esta vez tenía que ser distinto. Y era distinto, porque los amarillos salieron a por todas. La Unión Deportiva encauzó muy pronto el camino de la victoria frente al Nastic de Tarragona. A los 5 minutos de juego, el equipo amarillo, por mediación de Eloy, conseguía su primer gol. Un tempranero tanto que ayudó a los hombres de Pacuco Rosales a jugar con más tranquilidad. En contra de lo esperado, los amarillos se erigieron desde el inicio del partido en los claros dominadores. Al cuarto de hora, Orlando prácticamente sentenciaba este primer encuentro de la liguilla de ascenso al marcar el segundo tanto de los Gran Canarios. Pese a los apuros para controlar el balón, el delantero amarillo lograba el gol de la tranquilidad. Sorprendidos y desmoralizados por los tantos encajados, el Nastic se convirtió en un equipo inofensivo y sin agresividad para llegar a los dominios de Manolo. En la mejor y única ocasión de peligro del equipo catalán en esta primera mitad, Paquito salvó bajo los palos el remate de Mosca. Tras el descanso, el Nastic se mostró más peligroso ante una Unión Deportiva replegada para sorprender al contraataque. En los minutos finales de partido y como consecuencia de esta falta, el equipo amarillo va a ser sancionado con la pena máxima por claro derribo de espejo a Rafa. El certero Frank, en otras ocasiones, falló enviando el balón a la grada. Basado en su poderío físico, el Tarragona puso en apuros en varias ocasiones el portal de Manolo, pero no pudo evitar que la Unión Deportiva Las Palmas finalizara con el maleficio de otras temporadas y lograra su primer triunfo en esta liguilla de ascenso a la Segunda División A. El próximo domingo, la Unión Deportiva recibirá en el Insular a la Cultural Leonesa. Cada uno sabía dónde estaba su lugar. El público desde la grada animando. Los jugadores en el campo dándolo todo. Y claro, con estos condimentos comenzaba a cimentarse la gran fiesta del ascenso a Segunda A. La hinchada amarilla, eufórica, abarrotó el Insular en este segundo partido. Se recibía a la Cultural Leonesa, conjunto duro y siempre difícil, con poca tranquilidad, aunque tampoco los visitantes habían dejado los nervios en el vestuario. Si en otras ocasiones no se había comenzado con buen pie, en esta oportunidad el empate entre la Cultural Leonesa y el Elche acentuaba nuestra victoria. En el minuto 10, la Unión Deportiva, por medio de Orlando, se adelanta en el marcador. La moral en todo lo alto, la afición entusiasmada. La angustia de anteriores liguillas se difuminaba y un aire de diversión impregnaba el Insular. Los leoneses, siempre codiciosos, no se achican por ello. Resisten los embates amarillos y lanzan algún peligroso contraataque. A los 10 minutos de la segunda parte, el Éder transforma, dejando en el marcador un expresivo y definitivo 2-0 a favor de la Unión Deportiva. La victoria con goles de un inspiradísimo Orlando y de el Éder nos daban el segundo triunfo, y es que cuando se juega al fútbol con una defensa firme, con una medular inspirada y con una delantera afinada, ganar resulta tan fácil como jugar al envite con tres caballo y perico. ¿Qué más quisiéramos nosotros sino jugar como el Haya, como el Milán? Pero no puede ser.
Han visto hoy que nos hemos enfrentado a un equipo tremendamente difícil, sobre todo fuera de casa, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que, claro, durante la semana lo que no podemos es estar metiendo el miedo en el cuerpo a nadie, pero sabíamos que iba a ser complicado. Así, el club amarillo, imbatido, lidera el grupo B, con 6 puntos, seguido del Elche con 4, Cultural Leonesa con 1 y Gimnástico de Tarragona con 0 puntos. Para el equipo Gran Canario, se iniciaba una imparable cuenta atrás, hacia el ascenso. La Unión Deportiva se desplaza a León acompañada de una afición que desborda confianza en su club. El anfitrión, la Cultural Leonesa, que precisa de los puntos en litigio y sale a por todas. La temperatura es asfixiante y el campo seco y duro ofrece pésimas condiciones. Los amarillos al ataque, planteando un juego poco brillante pero veloz. El equipo leonés correoso y tenaz. Bajo nuestros palos, Manolo tiene ocasión para el lucimiento y el trabajo. Los amarillos no quieren llevarse ningún disgusto y ponen cerco a la portería contraria. Pero el gol se resiste. El potente cañonazo de la Cultural se estrella en el palo y nos da un buen susto. Pacuco Rosales en el vestuario espolea a sus muchachos. Como por arte de magia, el equipo sale transformado. Orlando acierta en su primera estocada. Los jugadores se han puesto el mono de faena. Ya no parecen los mismos de la primera parte. Ahora son como una mezcla de gallos de pelea y primeros espadas que pacientemente esperan asestar el golpe definitivo. Están bordando el fútbol, firmes, decididos. El rival impotente está grogui contra las cuerdas. Padrón más tarde aumenta la cuenta. Y Chile redondea el resultado. El 0-3 confirma el magnífico momento del equipo. Crecía la esperanza y una nube de optimismo envolvía al equipo y a la afición. Este equipo está jugando muy serio, muy disciplinado y está jugando con la cabeza, no con el corazón. Entonces, no se juega bien, o cree la gente que no se juega bien, pero para nosotros es jugar serio, disciplinado, y es muy importante los triunfos, que es lo que nos va a llevar y salir de esta categoría. Con 3 puntos más y uno más, pegando a la Leche, Tarariba, segunda, y luego a Madrid y Barcelona, al Estadio Insular. Las Palmas lo mueren de Caparillo aquí en Canarias. Las Palmas se la muerte, aunque estén tercera, sí, la Palmas. Esto es una alegría muy tremenda para la afición canaria y vamos a por ella. ¡Viva Las Palmas, coño! ¡Que pierda, hombre! ¡Viva Las Palmas y a por ellos, señores! Tenemos que estar contentos porque 3 partidos, 7 goles a favor, 9 puntos, 0 goles en contra. Jugando como hemos jugado, tenemos que estar todos contentos. La directiva, los jugadores, la afición, todo el mundo que está con la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que estar muy, muy contento hoy. La afición ya empezaba a atisbar el éxito. En el ambiente había mucho náufrago que, en balsa y a la deriva, ven de pronto muy cercana una isla de verdor y brisa. Claro que también existen espejismos, pero en esta ocasión había que apuntarse a la esperanza. Pues, como se suele decir en el dicho, el que da primero 2 veces, comienza la liguilla de ascenso, ganamos 0-2 en Tarragona y a partir de ahí, sin euforia, porque la euforia
siempre la tiene que tener la afición, porque es la que nos lleva en volanda a todos nosotros, pero la euforia en la caseta no existía porque la habíamos aparcado, la habíamos quitado, y partido a partido conseguimos lo que era revalorizar ese equipo. Tras su victoria en el Antonio Amilibia de León, la Unión Deportiva ha obtenido ya virtualmente su ascenso a Segunda División A. La emoción de la afición está al límite. Si en la próxima jornada el Elche no remontase el empate frente a la Cultural Leonesa, y como es previsible, la Unión Deportiva derrota al Gimnástico de Tarragona, el conjunto canario podrá celebrar su ascenso, sea cual sea el resultado, en dos encuentros pendientes con el equipo levantino. El sueño del ascenso está a punto de convertirse en realidad. En este cuarto encuentro de la liguilla de ascenso, 22.000 entusiastas isleños se dieron cita en el Estadio Insular. Era el aliento de los mejores tiempos. Fuera y dentro del estadio, el apoyo era incondicional. La Unión Deportiva salta al campo impetuosa y con sed de victoria. Se vivía la misma intensidad en el campo que en las gradas. Comienza desde el primer instante a presionar al Gimnástico de Tarragona, cuya defensa a duras penas contiene la ofensiva gran canaria. La suerte no acompaña la culminación de numerosas jugadas merecedoras de gol, algunas cantadas. A los 19 minutos, Eloy consigue el primer tanto y el entusiasmo se desborda. Un delirio colectivo se adueña de las gradas. Aplausos, estímulos para los jugadores y largo y reparador trago de vino. Llega la segunda parte y la Unión Deportiva dice ya con toda claridad quién manda en el terreno. Su juego es una mezcla de técnica y coraje que apabulla al contrario y lleva la pasión a las gradas. Se ha destapado el tarro de la esencia. Eloy bate de nuevo al cancerbero contrario. El público en pie lo festeja. Más tarde, Jaume, en el minuto 78, sentencia el resultado con un contundente 3-0. Votaba el insular. Las olas se sucedían.
Las banderas ondeaban al viento. El estadio era como una gigantesca sonrisa de alegría y felicidad. La emoción del momento quedaba impresa para siempre en la memoria de los que fuimos testigos de excepción de esta nueva gesta amarilla. La Unión Deportiva se mantiene invicta y liderando su grupo. 4 victorias consecutivas, 10 goles a favor, ninguno en contra. Ya tan solo un punto nos separa del ascenso. La afición aclama al equipo. Nadie duda de que el ascenso, merecido y ganado, nos pertenece. Y así, claro, del Insular a la Plaza de la Victoria o al Parque de Santa Catalina, no había más que un paso. Y juntos, unidos por el sentimiento del club de nuestros amores, brincamos y bailamos los aires de nuestra tierra. Y hasta se entonaron los casi desaparecidos Ricky Raca. Y salimos para Alicante dispuestos a conseguir el objetivo: vencer al Elche a domicilio. Íbamos con todos los efectivos. Un equipo en alza. Unos aficionados ilusionados y orgullosos de sus colores desbordando entusiasmo. El aliento de los mejores momentos tampoco faltó a la cita, donde nos jugábamos el ser o no ser. Visitamos al Elche y casi le echamos de su casa. Esa tarde, en el nuevo estadio, casi todo era amarillo. Público, ilusión, banderas, pancartas, bufandas, música. La afición canaria estaba volcada, entregada a su club. Se respiraba ambiente de triunfo, conciencia de merecerlo, perfume de ascenso. Teníamos el alma en vilo, el corazón comprimido, pero acudimos al estadio ilicitano con nuestro mejor repertorio y, sobre todo, con fe en la victoria. En la primera parte, la Unión Deportiva contiene, frena el juego de los alicantinos y dibuja peligrosos ataques. Pacuco desde el banquillo daba las órdenes oportunas. En el área se vivía intensamente el encuentro. Los nervios atenazaron a uno y otro club. Recupera nuevamente el balón, mal entendido, pero finalmente llega Socorro. Socorro mal, atrapa a Iru, que rápidamente saca. Cuando en estos momentos el colegiado pita el final de esta primera mitad, aquí en el Martínez Valero,
Elche 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. En estos momentos comienza la segunda parte de este trascendental encuentro entre el Elche Club de Fútbol y la Unión Deportiva Las Palmas. Desde el primer minuto de la segunda mitad, Paco Corrosales da instrucciones a sus hombres para que acosen la portería ilicitana. Entonces, el suave Alicio Amarillo se transforma como por arte de magia en imparable vendaval. Ahí que Orlando controla, puede ser gol, 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 gol. Y la euforia contenida se desborda. Es el delirio. Comenzaba la fiesta. Desde entonces, solo hay un dueño en el campo, la Unión Deportiva Las Palmas. Martínez Valero vence la Unión Deportiva Las Palmas por 1-0 frente al Elche. Cuando Paquito intenta la internada por la banda, ahí le esperan Chile, Eloy, va a ser Eloy el que tira. ¡Gol! Que ha tardado 4 años, Miguel Ángel, en hacerse realidad. Pues sí, la verdad que esta ansia de ascenso, estamos locos de alegría porque, bueno, puede ser increíble. ¡Qué gol! ¡Qué golazo de Eloy en la frontal del área! Pacuco estaba envuelto en una nube de felicidad. Los que no pudieron trasladarse hasta Alicante siguieron el encuentro desde los lugares más dispares. Y la Plaza de la Victoria, como dormida, estaba preparada para recibir un lleno histórico. Pacuco, satisfecho, no cabía en la chaqueta. Reinaba la alegría, pero había costado sudor y lágrimas. Combinó con Víctor, no hay fuera de juego, se va Víctor solo, se entra y ahí en la salida de Iru, que ha roto la posibilidad para Chile. Vamos a ver, Eduardo, ante él está Ángel, retrasa para Eloy, le devuelve Eloy a Eduardo, Eduardo para Chile, va a ejecutar, se va de su marcador, va a tirar, ¡gol! ¡Gol de Chile! El cuarto.
equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. El resultado evita más palabras. 0-4. Era el dulce sabor de la victoria. Faltan palabras para englobar el momento. Y ya se vive a pie de césped el ascenso. Ya vemos muchos consejeros. Termina el encuentro. Y la Unión Deportiva Las Palmas en segunda. ¿Qué se va a sentir, Dios? Una alegría inmensa. Y un pisquito, sí, pisquito, demasiado. Demasiado pisquito. Tú lo sabías que yo lo iba a conseguir. Y a mis padres, por supuesto. Y a mi tío Juan el Rancho, que murió cantando el segundo gol de León. Para ti, Juan, yo te lo dedico. Dios. Abrazos, saludos, agradecimientos, gratitud. La tensión y la incertidumbre se habían esfumado. Habíamos llegado a la orilla. Habíamos retornado a Segunda A. Ha demostrado el equipo que es un equipo de primera división. Ahora estamos en segunda A, pero sin duda alguna el próximo año estaremos en primera. Ha habido dos factores fundamentales: el equipazo que tenemos y la enorme afición, la magnífica afición que tenemos. A mí me da la impresión todavía ahora, pensando en ese partido, que al Elche le sucedió en su terreno lo que a la Unión Deportiva Las Palmas en las anteriores ocasiones frente al Salamanca, que se pusieron nerviosos, que no dieron pie con bola y que desaparecieron en el campo. Era la esperada fiesta donde no había actores secundarios. Todos éramos protagonistas en el amplio reparto del ascenso. Y tomamos literalmente el aeropuerto. Llegaban los héroes. Llegaba la Unión Deportiva Las Palmas y valía la pena aguantar algunos empujones para vivir el momento. Y hasta el camino de regreso se nos antojó corto. Faltaba el último encuentro. La expectación crecía. Toda la isla estaba volcada con su equipo, generando unas ilusiones que desde hacía tiempo no se recordaba. Aquella memorable tarde del partido, toda la ciudad de Las Palmas estaba pendiente, como replegada en una íntima espera, conteniendo una alegría que desde hacía días se preparaba para desbordar. El Elche nos devolvía la visita. Obligación, cumplido, cortesía, pero nada más. No había caso. Todo estaba resuelto. El encuentro era una excusa. Algo así como la puesta en escena de una fiesta anunciada que venía aplazándose desde hacía 4 años.
pasillo para los campeones y explosión de júbilo a la salida del equipo. Nuestros jugadores, relajados y seguros por el abultado marcador de ida, lograron un resultado de trámite. Empate a un tanto. Para los ilicitanos, el honor de habernos colocado el único gol encajado en toda la liguilla. La ilusión del buen aficionado no tiene fecha fija, pero él sabe cuándo y cómo debe celebrarse. Nuestras peñas entusiasmadas gozaban del ascenso. Al fin, se había conseguido el ansiado ascenso. Era el momento de cumplir lo prometido. Y la plantilla amarilla se trasladó hasta la Basílica de Teror, donde efectuó el fervoroso ofrecimiento del ascenso a Nuestra Señora del Pino. Siempre que ha ocurrido un acontecimiento importante en la historia del club, se ha notado en la tirada del periódico, hasta el punto de llegar a subir el día siguiente de ese acontecimiento una media de 3.500 ejemplares. Yo creo que esto da una idea de la importancia que tiene el club a todos los niveles, incluido el empresarial. Pero la noche mágica había tenido lugar una semana antes, cuando desde el aeropuerto de Gran Canaria acompañamos al equipo hasta la majestuosa playa de las Canteras. Era la noche de San Juan, y más de 100.000 personas esperaban la llegada. El momento fue apoteósico. Esto es el espectáculo, la música más fuerte. La Unión Deportiva Las Palmas en segunda. Cuatro penosas temporadas habían quedado atrás. No había duda. Con la Unión Deportiva Las Palmas, las ilusiones se cumplen. Antes o después, la afición tiene su justo premio. En esta ocasión, tras el ansiado ascenso, hubo disfrute para todos. En el cielo insular resplandeció la victoria de una larga espera, de un obstinado empeño. La alegría brillaba como un ascua en la noche. La isla es una fiesta. Canarias es una fiesta.